Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos al centro, aquí en Wilmington, donde hacen tronar muchos cohetes. Nada más que miren cómo está el tráfico. Y se pone por acá. Muchos ya ni alcanzan a llegar, entonces mejor se quedan aquí en la orilla de la carretera. Esto les decía, muchos carros se quedan aquí, quedan allá. Hoy es 4 de julio. Y es el día de la independencia de aquí, de los Estados Unidos. Empezaron los cohetes. Mi hija la traje. Me iba a quedar en la casa, pero dije no. El carro, ya lo vamos por allá. Ya estaba yo arrepentida. Para llegar hasta allá donde los avientan, donde los echan, es como un río. Mi hermana de Angie Chris Javi después les va a tener ese video que grabó ella, ahora que vino de vacaciones. Los avientan de un barco. Jamás he ido ahí, me cuentan que de ahí los avientan. Pero es demasiada gente la que está caminando. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, sí! ¡Cherezi! ¿Te gusta, mami? ¡Mira, mi niña! De verdad que lo hice por ella. A ver si no me dan un ticket ahorita allá donde me quedé estacionada. Se ve bien padre. No sé, aquí lo festejan así en Wilmington, en Norte Carolina, en el centro, en el downtown. Yo no sé cómo lo festejan. Ella quiere seguir caminando. Yo no sé, es por allá donde los avientan. Ay, bueno, así se festeja aquí en los Estados Unidos. No sé, en cada lugar, a lo mejor es diferente. Pero, ay, nada como nuestro México. Nunca fui al Zócalo, pero simplemente con verlo en la televisión, en las calles. Somos más atrevidos, pero sí, nos arreglamos porque pues, cualquiera puede comprar cohetes allá y aquí no. Hoy es el único día para comprar los cohetes. Ay, mi hija quiere seguir caminando. Yo no sé hasta dónde quiere llegar. Ya ve que se ve bien. Wow, nunca me había acercado tanto. Pero van a ver ahorita el relajo para salir. Espera un segundo. No dura mucho, tardará como unos 20 minutos todo el show. Sí, que se vea mejor. Espera, Leli. Bueno, vamos más. Mi hija quiere ir de más chiquitas. Las personas hasta se traen sus sillas, se sientan y todo. Muy bien vigilado. Lugares para estacionarse, pero yo creo que no pueden entrar carros porque no sé por qué, si no ya estuviera aquí lleno. Aquí hay super padre. Wow, Lili, mira, ¿viste? Qué bonito se ve. Mami, ¿mande? Mami, vamos más cerca, si ella quiere más cerca. Yo que no quiero caminar, está un poquito lejos el carro donde lo dejamos. Y no tanto eso, sino que ahorita que se acabe, se hace un tráfico horrible. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mande! ¡Mira los juegos! También hay juegos. ¡Mamá! Sí. Más había llegado hasta aquí yo. Creo que hasta aquí es donde cambió toda la vida. Se escucha súper fuerte. ¡Espera! Creo que a mi hija le da un poco de miedo. No, no hay juegos aquí. Ella piensa que hay juegos de parque. A ver, lo voy a dejar. Ay,
yo veo que por el teléfono no se ve igual, pero se ve muy bonito. Ahorita va a haber un ratito, ya casi cuando termine, donde empiezan a hacer el show más, más bonito. Avientan muchos de ese rato. De ahí, hija. Hace un año estuvo aquí Angie conmigo también de vacaciones. Les digo que ya se la agarró de cotorreo. No, me da mucho gusto que venga a ver, ya que mi otra hermanita puede ver Comiendo Rico y Fácil, Hilda Chinis. Estuvimos aquí, también grabamos, pero ya ven, mi hermanita nunca subió el video. Y ahora espero que se los pueda compartir. Ay, qué bonito se ve. Hicieron los orquídeas. Entonces, acabando todo, empezamos nosotras a gritar, porque la gente grita. Ahorita van a ver que gritan cuando ya termina todo. Wow, ya casi. Qué bonito se ve, Yaretsi. Y entonces empezamos a gritar nosotros: ¡Viva México! Y no estamos en Estados Unidos. A ver, Janet, sí, ponte ahí. Para que la vean. ¡Oh, parece un corazón! Creo que es un corazón. ¡Hay un diván! Al cielo, los avientan para el cielo. ¿Van en el suelo? Del cielo. Creo que ya los van a empezar a aventar más rápido. Wow, yo no sé cuánto gastarán de dinero, pero seguramente todo lo que nos quedan de impuestos. De garnachas, de los algodones, chicharrones, congeladas, hot cakes, ¿qué más en México? Elotes, esquites, chicharrones, tortillas, ay, matracas. Creo que se ve mejor el color verde con... ¡Wow! Verde, rojo y blanco. No es cierto, no soy racista. Son como figuras. ¡Mira, Leli, qué bonito se ve! ¡Mira! ¡Mami! ¡Mira, mi bebé me sentó! Se sentó ahí. Yo cada año vengo, la verdad, y dije, ¿cómo no voy a venir hoy? Entonces, apenas hace rato que, digamos, eso empieza como las 8, las 9, depende
que ya está de noche. Para que se vean bonitos. Bueno, pues de tanto antojo, ya se me antojó todo. Recuerdo que queman castillos, famoso torito. Bueno, estamos aquí. Hay que, digamos, pegarnos a las costumbres de aquí, tradiciones. Cuando me case le voy a decir a mi esposo que quiero así una fiesta de puros cohetes. Ande, Lili, mira. Ay, ya mero nos vamos. ¿No te gustan los cohetes? Están lindos, ¿verdad? Ay, ¿cómo que ya? Mira, parecen estrellas. Estrellas azul con rojo y blanco. Espectacular, sí. Esto es muy lindo. Azul, rosa. Ayer apenas les cuento, hubo alarma de tornado. Gracias a Dios no pasó a mayores. Pensamos que esto se iba a venir abajo, que le iban a cancelar, pero no. No, todo pasó rápido. Entonces, así son los desastres naturales o estas cosas. Puede que nos anuncien que están fuertes y puede que no, pero gracias a Dios no pasó nada, estamos bien. Nos fue un rato la luz, pero no pasó más. ¿Qué colores son, Maribel? ¿Qué colores son, Yaretzi? Amarillo, y mira muchos colores. ¿Los tenemos? Sí. Bueno, pues ya casi va a acabar. Amarillo. Cuéntenme cómo lo festejaron ustedes, si es que lo festejan aquí en Estados Unidos, ya que, bueno, decidimos tener a nuestros hijos aquí, los que tienen niños chicos. Pues eso. Hay que apegarnos a las costumbres de aquí también. Obvio, sin olvidar nunca que somos mexicanos. La verdad que tengo miedo que está llegando tenga un ticket en la camioneta. Ah, bueno, sería lo peor por venir a ver cohetes. Los tickets están de $250. O peor aún, que ya me la hayan llevado a la grúa. Esperemos que no. Hay mucha gente. No, yo me quiero. En la
¿sabes? Así como... Ah, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, donde ven así como lucecitas. Y esa parte de allá es donde está el río. Toda esa parte. ¡Mami! Le dicen el río, pero en realidad es como un bracito de mar. Es agua salada. Arriba a los Estados Unidos. Hoy en su día de independencia. El país de las oportunidades. Híjoles, mi hija que de plano no está aquí. ¿Pero saben por qué? Es porque ella quiere que le ponga atención a lo que estoy grabando. Ay, Adri. Mira, ya va a acabar. Qué lluvia tan bonita. Esto lo supone más. Ay, qué hermoso, ¿saben? De verdad. Ay, qué lindo. La gente aplaude, hay muchísima gente. Vámonos, corriendo a sacar nuestro carro, porque eso se va a poner loco. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Di bye a Leli. Di bye. Di bye. ¿Te gustó? Sí. Por último, sí encontré mi carro. Espero no tener ningún papelito ahí pegado de que tengo que pagar. Bueno, feliz 4 de julio.